El miedo es quizá la emoción más pura y poderosa de la humanidad. Es aquello que simplemente nos hace saber que estamos vivos. Miedo a la muerte, a lo desconocido, al olvido, a la locura, entre otros, son los más comunes en la sociedad. Y obviamente, esta emoción ha sido representada en el arte, la música, la literatura, el teatro y en el séptimo arte, con el cine de terror. Hoy en día es común ir al cine y mirar muchos carteles que anuncian una película de terror de las formas más extravagantes posibles, o al menos lo era antes de la pandemia. Sin embargo, al entrar a la sala y ver la película, lo único que vemos es un grupo de personas con una vida normal, que de pronto comienzan a gritarle a una cámara. Entonces te preguntas, ¿esto es terror? Bueno, como ayer acabó octubre y yo no he lanzado nada temático para este mes, el día de hoy veremos la caída del cine de terror. Antes de empezar con la crítica, tengo una pequeña pregunta que será respondida al final del video. ¿Qué es lo que hace una buena película de terror? Se dice que el cine de terror nació involuntariamente con la película de los hermanos Lumière en 1896, La llegada del tren, donde se veía la toma de un tren llegando a la estación. Pero como el cine era un invento desconocido para ese entonces, los espectadores creían que el tren salía de la pantalla y se asustaban. De todas formas, solo bastó de unos años para representar de forma más digna este género en el cine, con películas esenciales y fantásticas, el expresionismo alemán, la época dorada del cine de monstruos, la ficción, en fin, muchos subgéneros del terror que surgieron en tan solo tres cuartos de siglo. Y no podemos hablar de todos ellos, porque nos pasaríamos toda la tarde viendo a Boris Karloff. Pero en resumen, además del cine de monstruos tenemos zombies, tortura, comedia, gore, terror psicológico, ciencia ficción, slasher, metraje encontrado o cine paranormal. Claro, estoy seguro que hay muchos más subgéneros, pero ahora mismo solo se me vienen esos a la cabeza. Para todos estos subgéneros, tenemos muchas películas que representan fielmente lo que significa ser una película de su clase. Para el cine de monstruos, La Cosa. Para los zombies, La Noche de los Muertos Vivientes. Para la tortura, Mártires. Para comedia, El Joven Frankenstein. Terror psicológico, Posesión, El Resplandor, Psicosis, El Bebé de Rosemary. Tío, este es simplemente el mejor subgénero del terror. Para ciencia ficción, La Mosca. Para slasher, La Masacre en Texas. Para metraje encontrado, Holocausto Caníbal. Y para lo paranormal, obviamente, la reina de las películas de terror, El Exorcista. Cabe destacar que estas son películas que, en mi opinión, son verdaderas representantes del género. Y a su vez, si quieres ver buenas películas de terror, puedes ver cualquiera de esas, no la porquería de la que hablaré a continuación. Está más que claro que hacer cine de terror es todo un reto, ya que su objetivo no es solo entretener al espectador con una buena trama, buenos personajes o una ambientación digna. También debes provocarle miedo. En el mundo hay dos tipos de personas que ven este tipo de películas. Las que quieren ver una buena película, que independientemente del género, genera diversas emociones. Y las que se quieren asustar. Claro, porque es mucho más fácil asustar a alguien de la nada que perturbarlo de por vida con algo bien construido. Pero de eso hablaremos más adelante. Por más que lo pienso, no logro recordar cuándo fue la última vez que me sentí aterrado por una película. He tenido la fortuna de no haber visto alguna de esas burdas películas de terror en el cine, y las únicas veces que las he visto han sido porque otra persona me ha obligado a verla. Toda esta crisis en la calidad de las películas de terror depende de muchas cosas, entre las cuales las más importantes son las tramas mediocres, clichés en el guión y el abuso de los jumpscares. Empecemos por este último. Como dije, estas películas, además de entretener, buscan asustar al espectador. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de jumpscares. ¿Qué es un jumpscare? Bueno, comúnmente se le conoce como screamer. Pero en el cine se llama así. Se trata de un recurso cinematográfico para asustar a la audiencia por medio de cambios abruptos en las escenas que normalmente van acompañados de sonidos muy fuertes. Imagínatelo. Nuestro protagonista va caminando sigilosamente por una habitación oscura, porque piensa que hay algo ahí. La cámara baja lentamente, y entonces aparece nuestro monstruo, completamente de la nada. Claro, acompañado de un ruido fuerte. Y por supuesto, nosotros, desde nuestro sitio, nos asustamos. Pero no es un susto, es un jodido reflejo que hace que saltemos de la silla por un segundo, y nada más. Eso se puede comparar a que estés caminando por la calle y una persona te empuje por la espalda. Eso es un jumpscare, y es un recurso muy usado en el cine de terror hoy en día. Y que una película esté repleta de ellas
no significa que sea una película de calidad. Al usar demasiado este recurso, las películas de terror han bajado su nivel de calidad, pues un puñado de jumpscares es más que suficiente para lograr su cometido: asustar. O eso es lo que los realizadores creen. Y claro, ¿cómo no usar un recurso que es tan fácil de hacer como servirse un vaso de agua del grifo? Este recurso ha llegado también a los juegos de terror, eso debido al fenómeno de los gameplays, ya que este género es muy útil para generar visitas. Solo necesitas un juego mediocre y unos tipos gritándole a la cámara. Sin embargo, los jumpscares no son el problema, sino el abuso. Buenas películas de terror, como Halloween, Carrie e incluso El Fantasma de la Ópera, usan este recurso, no solo como precursores del mismo, sino también de la manera correcta, con moderación y sobre todo, con un sentido, ya que muchos de esos tienen la finalidad de revelar algo al espectador y a su vez causar impacto. En cambio, en uno de los jumpscares de la película It, del 2017, el payaso aparece en una foto, todo se torna oscuro y en silencio, y de pronto, ¡pum!, otro exitazo en taquilla. Otro de los problemas que hace que el cine de terror esté en decadencia es, ni más ni menos que, los clichés del género. Películas como la saga de Actividad Paranormal, la saga de Annabelle, la saga de Insidious o La Noche del Demonio. Y claro, todas esas películas de terror con el mismo nombre absurdo tratan siempre de lo mismo, y por ley, debe haber o un muñeco maldito, o una estatua maldita, perros, galletas, pantalones, duendes, pájaros o cualquier cosa maldita que le jode la vida a los protagonistas de la historia. Y si no es eso, se trata de que la familia de Pepito se muda a una casa. Cosas extrañas pasan, resulta que la casa estaba embrujada porque ahí había ocurrido un asesinato años atrás, todo termina y fin. Este tipo de películas, a su vez, repletas de jumpscares, no hacen nada más que vivir de la comidilla de la misma trama de siempre, donde si no es la Virgen María maldita, es una tabla de la Ouija, y si no es eso, es una monja, un nene o una vecina castrosa llamada Karen. Por supuesto, una película sin los mismos clichés de siempre sería algo aceptable, pero luego tenemos tramas mediocres, por no decir que fueron escritas a lo loco para ganar dinero. Si comparamos, por ejemplo, una película como El Exorcista, de 1973, con otra película de terror basada en la religión, Ruega por nosotros, tenemos una muy clara diferencia. En la primera, tenemos una película fantástica, que sumerge en una atmósfera, no solo de terror, sino con un guión bien construido, que está en muchas listas de las mejores películas de terror, como la primera, y que además sentó las bases para todo lo que vendría después en el género. Por otro lado, Ruega por nosotros es de esas películas de terror desechables, guión mediocre y absurdo, trama predecible, que depende demasiado de sus efectos especiales, para colmo malos, con personajes nada desarrollados y que sí parece haber sido hecha por el diablo, pero por lo mala que está. O si no, tenemos esas películas del aún popular subgénero metraje encontrado, estilo falso documental, con películas como Actividad Paranormal, Rec o todas las otras copias baratas que salieron luego del éxito de estas. Aquí solo hay unos cuantos chicos gritándole a una cámara. Hay películas que usan esta técnica muy bien, como la controversial Holocausto Caníbal, pero luego hay otras porquerías jamás filmadas, como Eliminar Amigo. Dios, desde el nombre y la premisa de esta película se ve que es un asco. Y pasa lo mismo con todos los otros subgéneros y películas. Al final, con algunas excepciones, el cine de terror ha pasado de ser uno de los mejores géneros, con las mejores películas, accesibles para todo público, a una excusa para ir al cine con esa persona que te gusta, abrazarla y luego hacer el viejo metesaca. ¿Pero por qué? Y esa es la pregunta que todos se hacen, y que tiene una respuesta en dos partes. ¿Por qué el cine de terror es tan malo hoy en día? Pues, por la mediocridad y negligencia de los realizadores y los espectadores de las películas. De parte de los realizadores, es muy fácil. El cine de terror comúnmente es barato, y a no ser que quieras que tu película triunfe en taquilla, con actores famosos, CGI, música popular y demás, como las dos películas de It, la mayoría de películas de terror no pasan el presupuesto de entre $1 millón y $10 millones. Y aún así, las ganancias son proporcionalmente gigantescas. Actividad Paranormal, una película que costó solo $15,000, hizo casi 200 millones en taquilla. Annabelle, que costó cerca de 7 millones, recaudó más de 230 millones. La Monja, que costó cerca de 20 millones, recaudó más de 365 millones. Y la saga completa de Insidious, con un presupuesto total cerca de los 26 millones, ya ha recaudado $539 millones.
Y eso que el próximo año se lanzará la próxima película de la saga. Y así, otras películas, que son relativamente baratas, a la hora de la hora, recaudan más que cualquier otra película. Es el cine fácil, lleno de sustos baratos, tramas predecibles, CGI mal hecho, remakes, precuelas, spin-offs. Este género tiene de todo. ¿Y qué pasa con el público? ¿Por qué es negligente? Porque son ellos quienes siguen consumiendo la misma basura de siempre. Como bien dice Jay Sherman en El Crítico. Si ustedes dejan de ver películas malas, dejarán de hacer películas malas. Y es por eso que sobreexploto esa escena a más no poder. Porque es el público el que paga por ver toda esa porquería visual, que prefiere unos cuantos jumpscares en vez de una trama buena o que al menos tenga sentido. Y los realizadores se dan cuenta de esto. Claramente, si el público no cambia, las películas tampoco lo harán, ya que ellos saben que siempre tendrán ese público dispuesto a ver esas películas solo por los sustos fáciles. En resumen, parece que de un momento a otro se acabaron las ideas, la originalidad, los monstruos y la mitología, y nos quedan solo las apuestas seguras de siempre: la brujería, los niños endemoniados y las cámaras de video. Entonces, vamos a la pregunta del inicio. ¿Qué es lo que hace una buena película de terror? Por lo visto en el video y en información que puedes encontrar en todo internet, claramente, la calidad de una buena película de terror no debe medirse en cuántas veces te asusta. Es tan tonto como decir que una comedia es realmente buena porque está repleta de chistes de pedos o bromas para adultos. Una buena película de terror no debe olvidar lo que en verdad es: una película. Y una buena película debe contar con una buena historia, personajes bien desarrollados y profundos, una buena dirección, buena fotografía, originalidad, coherencia, emoción, cualquier cosa que hace que una película sea buena. Para el terror es casi lo mismo, enfocándose más en ciertos aspectos, como la trama, la estética, el suspenso y demás cosas para despertar pavor en el público. A estas alturas, a los amantes del terror, nos queda refugiarnos en lo clásico, porque la modernidad está más preocupada por la inmediatez y lo de siempre. Sustos fáciles. Bueno, ya los asusté. Por favor, depositen mi millón de dólares en taquilla a mi cuenta de banco, gracias. Y eso ha sido todo por el video de hoy. En tu opinión, ¿cuál es la mejor película de terror jamás hecha? Recuerda que si quieres ver una buena película de terror, puedes ver cualquiera de la lista que mencioné en este video y que también dejaré en la descripción. Por favor, no te olvides de comentar tu respuesta a la pregunta y tu opinión del video en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y compartir el contenido. Juntos podemos lograr algo nuevo. Conmigo será hasta un próximo video. No te olvides de no ver películas basura y recuerda, lo único claro es la confusión. Nos vemos.